Osvaldo Payás Sardiñas fue una de las figuras más prestigiosas y respetadas dentro de la oposición cubana. Dedicó su vida a trabajar por la democracia y la libertad de Cuba. Nació el 29 de febrero de 1952 en el seno de una familia católica en El Cerro, La Habana, Cuba. Como hombre de fe y laico comprometido con su comunidad católica, tomó parte activa durante el proceso de reflexión eclesial cubano. Conoció por esos días a Ofelia Acevedo, quien se convirtió en su fiel amiga, colaboradora y confidente. Se casaron en septiembre de 1986 y tienen tres hijos: Osvaldo José, Rosa María y Reinaldo Isaías. Fue dentro del Movimiento Cristiano Liberación, fundado en el año 1998, donde nació la idea del proyecto de participación ciudadana Félix Varela. Tras recoger más de 11.000 firmas de respaldo al plebiscito a lo largo de toda la isla, Payá presentó el proyecto Varela a la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo del 2002. La propuesta fue violentamente enfrentada por el gobierno cubano hasta el punto de ser arrestados y condenados 75 activistas. El 22 de julio del 2012, en una carretera cercana a Bayamo, en un atentado en el que el automóvil en que viajaban salió de circulación, impactado por otro carro que los seguía, según testimonios de testigos y del conductor, Ángel Carromero, a quien el gobierno cubano responsabiliza por el trágico incidente, Osvaldo Payá pierde la vida. Payá recibió entre 2002 y 2012 varios reconocimientos por su labor democrática y estuvo nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz. La imagen que más remotamente recuerdo de Osvaldo cuando niño era en una ocasión que venía mi padre del trabajo y Osvaldo niño era apenas podemos decir que ya había empezado a caminar, salía corriendo a recibirlo. Eso es una de las imágenes así más remotas que tengo de él. Y él era un poco, a decir así, como era más chiquito, un poco más travieso. Y había que estarlo cuidando. Me acuerdo que cuando ya estábamos los cuatro en la escuela, en los Maristas, el hermano director nos sacó de la escuela y nos llevó en su auto a retratar un estudio para tener un recuerdo en el anuario, y porque no era frecuente que cuatro hermanos estuviéramos en la escuela. Y cuando nos fuimos a retratar, el hermano me dijo: hazme favor, arregla un poco a tu hermano, sobre todo la corbata, que no era corbata, ya era otra cosa que colgaba en el cuello. Entonces, bueno, le arreglé la corbata y bueno, la foto quedó bien. Osvaldo era rebelde. De los cuatro de nosotros, que bueno, estábamos siempre unidos, íbamos a jugar, íbamos a hacer la rutina de que hacían los muchachos, jugar a los escondidos, montar carriolas, patinar, todas esas cosas. Osvaldo ahí no mostraba nada en particular. Si era rebeldía, sí, siempre fue rebelde y castigo recibía por eso, porque no se callaba la boca. Después, ya un poco más crecido, que empezamos a entrar en las escuelas públicas, Osvaldo ya de la primaria se destacaba porque era muy sociable, sabía tener amistades y contemporizar con cualquier tipo de persona. Y eso le ayudaba mucho no es que fuera un líder, sino que se hacía un poco de centro los amigos. Por ese carácter que tenía de alegre, ya cuando estaba en tercer año de secundaria básica, por su forma de ser y su forma de pensar, llamó la atención, hasta que
lo consideraban un líder que no le era favorable al ambiente que había en ese momento en la escuela porque el gobierno no quería que hubiera muchachos que se destacaran con su liderazgo y más que le afectaba a la ideología que se estaba imponiendo. Y en la secundaria, por problemas que él tenía de ser contestatario, por eso, aparte de que iba a la iglesia junto con otros más que iban a la iglesia, lo llamaron a servicio militar. Mi cuñado y un amigo de también un jovencito contemporáneo con la edad de él, también lo llamaron al servicio militar para Isla de Pino. Ahí fue con una serie con un elemento que era de la lacra social, lo mismo seminarista que delincuente. Ahí empieza ya a destacarse su compromiso cristiano. Destacado en el sentido que éramos jóvenes, o bueno, en este caso es que éramos jóvenes que en un medio que era adverso a practicar la religión, en este caso la católica, en eso sí se podía decir que se destacaba, porque en esos momentos empezaron a abandonar muchas personas la participación en la vida de la iglesia. La responsabilidad de él, ahí en la iglesia de Isla de Pino, que estaba la iglesia prácticamente vacía, no participaba nadie, entonces el sacerdote de nuestra comunidad, el padre Petit, empezó a hacer una pastoral ahí en Isla de Pino y Osvaldo después empezó a vivir dentro de la iglesia, tenía la responsabilidad de tomar las llaves, abrirlas y ahí empezó a hacer ya una actividad más comprometida dentro de la pastoral. Ya después que terminó la universidad, que empezó a trabajar, sí empezó a tener ya sus manifestaciones políticas, pero bueno, no trascendía. Después ya cuando se empezó a vincular en la pastoral de la religiosa, específicamente cuando el ENET, cuando la preparación de la reflexión eclesial cubana, ahí sí ya Osvaldo ya empezó a destacarse ya con una ideología que empezó a confrontar con el sistema. Ya cambió su expresión completamente ya a ser un contestatario al sistema. Yo soy la esposa de Osvaldo Payá, soy cubana, soy católica, soy de La Habana. Nos casamos hace 26 años. Bueno, estuvimos casados 26 años. Nos casamos en septiembre de 1986. Nos conocimos dentro de la iglesia. Ambos trabajábamos en la reflexión eclesial cubana de la iglesia en Cuba con vistas a preparar el Encuentro Nacional Eclesial Cubano que se celebró en el año 86. Bueno, nos conocimos en ese ambiente de la iglesia, nos hicimos novios allí y a un año después nos casamos. Nosotros éramos una pareja que, bueno, nos amábamos muchísimo, hacíamos muy buena mezcla, siempre estuvimos muy unidos. Yo entendía perfectamente, porque soy también una mujer de fe, que esa era su vocación y su compromiso y que era, él se sentía comprometido desde su fe. O sea, para él, su relación personal con Jesús
le invitaba a eso. Era una respuesta, su vocación política era una respuesta a la llamada de Dios de servir a los hombres. Y a eso se entregó en cuerpo y alma siempre, desde muy jovencito. Desde muy jovencito. Ni un compromiso con la verdad, con la justicia, con la libertad, con el derecho de los cubanos a disfrutar de los derechos que Dios le había dado y que en Cuba no lo han secuestrado hace muchos años, ¿no? Todo su compromiso con su pueblo, con su familia, con todo el mundo nacía de eso, ¿no? De la fe que tenía en Jesús. Él decía que Dios ponía a uno en un lugar determinado, con un prójimo determinado, en un tiempo determinado, y que ese prójimo para él eran todos los cubanos, en ese momento en Cuba. También decía que la verdadera liberación era reconocer que todos éramos hermanos, que todos éramos hijos de Dios. Y esa era la base fundamental de todo su proyecto político. Su proyecto político para Cuba está asentado en ese compromiso desde su fe con el hombre, con el ser humano. Era un magnífico padre, adoraba a su familia, a sus hijos. Los quería mucho. Yo siempre fui una mujer muy amada. Éramos una familia, claro, como todas las familias, tenían sus momentos también de discusión, de incomprensiones y tal. Pero nos queríamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Para él sus hijos eran algo extraordinario, ¿no? Era el mayor regalo que podía tener. Los defendía mucho, los protegía, siempre los apoyó en todo, en todo, en todo. Y así fue. Creo que tenía muchos amigos. A veces muchos amigos se fueron. A veces había momentos de soledad, de mucha soledad, porque cuando hay una opción tan radical, hay muchas personas que se asustan, ¿no? Y bueno, vinieron momentos duros, momentos de, como te decía, de soledad, de abandono, la gente coge miedo. Pero Osvaldo era un hombre de una esperanza y de una capacidad de reponerse constantemente y de empezar de cero, inmensa. Era un hombre de mucho optimismo y de mucha esperanza y contagiaba su esperanza a los demás. Además, se distinguía muchísimo también por esa capacidad de proteger a la gente, de sentirte segura al lado de él. O sea, él era de esa gente con la que tú dices, puedo tirarme con los ojos cerrados en un abismo de cualquier lugar. Él transmitía eso, una seguridad inmensa. Ya desde joven, Osvaldo decidió trabajar por el cambio en Cuba. Sufrió desde niño, como sufrimos muchos, la represión por el solo hecho de ser cristiano y de confesar su fe. Eso nos pasó a muchos católicos en Cuba. Fuimos víctimas de una gran discriminación desde las escuelas, por donde pasábamos, de los centros de trabajo, a veces hasta el mismo ambiente de la cuadra en que vivíamos y todo, éramos mal vistos porque íbamos a la iglesia. Yo pienso que todas esas cosas, en muchos nos hicieron, en algunos abandonar el país, en otros reprimirse, replegarse, en otros salir a exigir sus derechos. Y Osvaldo fue de esos. Cuando nos casamos y encargamos en primero, él me decía, yo con más razón ahora tengo que luchar para que mis hijos vivan en una Cuba libre, para que sean dueños de su vida, para que puedan elegir libremente el camino que quieran. Y pienso que eso, que el nacimiento de sus hijos, el tener una familia, los motivó aún más en su lucha en Cuba por la libertad y, ¿no?, por que las personas fuéramos dueños de nuestra propia vida. Eso fue fundamental. El nacimiento de los hijos fue fundamental para él.
De hecho, él funda el Movimiento Cristiano de Liberación el mismo año que nace el primer hijo nuestro. Todo lo que se relacionaba con mi padre, en calidad afectuosa era buena, ¿no? Mi padre era un hombre cordial, sumamente feliz, se llevaba bien con todos los que lo rodeaban. Fue un magnífico padre, demasiado protector pudiera ser en todo, ¿no? Tenía a veces una visión y una experiencia de las cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, siempre de manera muy sobreprotectora, tratando de cuidarnos, ¿no? Pero lo hacía de una forma muy inteligente, siendo, tratando de transmitirnos una alegría, una felicidad y un ambiente de que nosotros no nos sintiéramos nunca perseguidos ni acosados. Y dentro de, sabíamos que era la realidad, ¿no? De lo que vivíamos y la forma en la que vivíamos, pero trataba siempre de buscar la forma de que pudiéramos ser felices incluso dentro de ese ambiente y lo lograba. Bueno, yo soy cubana, soy mujer, soy la hija de Osvaldo Payá y de Ofelia Acevedo. Estudié física hace los últimos 5 años quizás. Trabajo también como activista cívica por los derechos de todos los cubanos y eso, bueno, pues es algo que de alguna manera bebí de mi familia y en especial de mi padre. Lo normal entre un hijo y un padre dedicado, un padre que uno no entiende lo que hacía cuando es niño, básicamente no te das cuenta porque era un padre como cualquier otro, dedicado a sus hijos, dedicado a su familia. Según vas creciendo, vas entendiendo quién eres, quién es tu padre, pero creo que nunca puedo decir que se notó la diferencia por lo que hacía con respecto a la educación, con respecto al trato, con respecto a la vida familiar. Siempre, si algo supo cuidar a mi padre, pienso que básicamente fue eso. Más que las ideas políticas, mi papá siempre lo que trató de enseñar y explicaba, ¿no? Y nos enseñó a ser libres. Entonces, a la vez que uno puede, ¿no? Uno va creciendo, va viviendo en Cuba, haciéndose una experiencia como joven cubano, es imposible tratar de estar en contradicción con las ideas que nos explicaba mi padre. Independientemente que pudiera haber alguna idea política o no, en la que uno pudiera tener una opinión, estar en desacuerdo o no, como diferentes puntos de vista, la esencia de lo que nos enseñaba mi padre, de tratar de vivir como hombres libres, eso era imposible estar en contradicción con eso. O sea, la esencia de mi padre es que enseñaba a todo el mundo a tratar de vivir así, a tratar de alcanzar una libertad que primero parte de una libertad interior y espiritual, que si tú la logras alcanzar y tratas de vivir de forma libre, todo lo demás te es mucho más sencillo, incluso viviendo dentro de una dictadura. Nos fajábamos, nos amábamos, nos reíamos, a veces no nos entendíamos, pero mi papá era la persona que iba a estar ahí siempre, ¿no? Que nos daba y a mí me daba ese sentimiento de seguridad, de optimismo también, de esperanza, de que no importa lo que pase, las cosas van a estar bien. Era también la diana de todas las dudas, ¿no? El destino de todas mis dudas, todas mis preguntas, ya tuvieran que ver con la trigonometría, la física o la naturaleza humana, de alguna manera él lo sabía todo, ¿no? Y a él me refería. Era pues también la persona que jugaba con nosotros, que nos daba este sentimiento de familia unida, de fe también. Movimiento Cristiano de Liberación se funda oficialmente el 8 de septiembre de 1988. Tiene previamente un antecedente en lo que fue la Peña del Pensamiento Cristiano, que fundó la, en el, que se
existía en la parroquia del Cerro, donde él pertenecía desde que era un niño, ¿no? Esa peña, ellos comenzaban, un grupo de laicos, generalmente se quedaban después de misa y se hablaban de muchos temas. Y ahí esa peña empezó, fue el preámbulo del Movimiento Cristiano Liberación. Llegó un momento en que ellos deciden ya constituir un movimiento político, de presentar una opción política al pueblo de Cuba y al gobierno, inspirada precisamente en el Evangelio, en la doctrina social de la Iglesia, y fundan el Movimiento Cristiano Liberación. Los muchachos en Cuba, y yo creo que todos los cubanos, en algún momento se ven en la disyuntiva, ya sea en la escuela, en el barrio, en el trabajo, de decir o no lo que piensan, de responder como creen que está bien, como creen que es la verdad, o simplemente decir lo que saben que el gobierno quiere oír, decir lo que saben que la maestra va a aprobar, que va a aprobar el jefe, que va a aprobar el director, o decir simplemente lo que piensan. La mayoría de mis amigos, cuando llegaba a su casa, los padres les decían que no repitieran en la escuela lo que oían en la casa. Y a mí, mi padre me dijo un día, tú dices lo que quieras y después ya veremos. Esa experiencia de liberación que nosotros vivíamos, que mis hermanos tenían, esa seguridad, esa posibilidad de vivir en la verdad sin por ello tener cargos de conciencia familiares, como tienen también muchos cubanos, no es solamente el miedo a la represión del gobierno, ¿no? A veces es para que mi mamá esté tranquila, o para que mi familia no tenga problemas, o para que mi papá no tenga problemas en el trabajo. Esos reparos nosotros no lo vivimos a pesar de haber vivido toda nuestra vida en un totalitarismo. Y es algo que le digo a mis padres, ¿no? Y de los valores que más le agradezco a mi papá. Mi padre escuchaba mucho a todas las personas, a todo el mundo le dedicaba su tiempo. Algunos venían con más buenas voluntades que otros, pero el simple hecho de abrirte la puerta de tu casa y sentarte a hablar, eso a un pueblo que lleva tiempo sin que nadie lo escuche, ¿no? Eso hacía que la gente se interesara mucho por la causa de mi padre, por el movimiento político. Y traía le traía, ¿no?, al movimiento, a mi padre, saber conocer la realidad de Cuba. O sea, no era solo el punto de vista de él y los que se relacionaban con él, lo que él creía, sino que para poder ser generales, ¿no?, y poder buscar el mejor proyecto y la mejor idea, que traer el bien común para todos, hay que escuchar a todas las personas y ahí tratar de armar un tejido que por lo menos traiga o responda a las principales inquietudes de todos los cubanos. Y siempre estábamos en la casa y siempre conocíamos, sabíamos de eso. Entonces, como quiera que sea, eso va creando una formación en ti a cuestionarte ciertas cosas sobre tu realidad, sobre la historia de tu país, sobre la realidad en la que convives y en la que vives, que mucha gente no se cuestiona, ni siquiera piensa, porque la gente está muy centrada en Cuba, en tratar de vivir, en sobrevivir, en nada más resolver su propio problema. Porque ese es el propio sistema que ha creado el gobierno, ¿no? El proyecto Varela lo escribe en el año 96. No es hasta el año 98 en realidad que empiezan a recogerse las primeras firmas. Había tenido otros antecedentes desde el año 91. Habíamos empezado en la recogida de firmas para un programa transitorio que ya lo había preparado. Y eso provocó que asaltaran la casa de nosotros. Se llevaran todas las firmas, una horda de personas que llevaron para eso, de diferentes lugares, y tuvimos la casa que cerrarla y todo, porque, bueno, acabaron con muebles, y tuvimos 8 años la casa cerrada, toda pintada por fuera, con frases como "payá, gente de la silla", horrores, ¿no? Después hubo diferentes iniciativas del movimiento, bueno, continuó el programa transitorio. Eso fue una parálisis. Ustedes saben que cada vez que ocurre un hecho de este tipo, la gente coge miedo, ¿no?
en Cuba, momentáneamente. Después surgieron una iniciativa de un diálogo nacional, surgieron diferentes documentos y diferentes, te digo diferentes porque fueron en diferentes momentos, pero todo era una, seguía la misma línea, ¿no? Buscar los derechos para los cubanos, buscar que los cubanos entendamos que somos sujetos de derecho, que tenemos derecho a vivir, a exigir nuestros derechos, que por qué no vamos a tener derechos los cubanos. Y en esa línea llegó el proyecto Varela. Se entregó en el 2002, el 10 de mayo del 2002, se entregaron las primeras 10.000 firmas que exige la Constitución cubana. El proyecto Varela es un proyecto legal. O sea, la Constitución cubana te permite hacer peticiones a la Asamblea Nacional. Si tienes, están avaladas, te permite hacer peticiones a presentar un proyecto de ley si estas están avaladas por 10.000 firmas, como mínimo. Eso fue lo que pretendía el proyecto Varela. El proyecto Varela pedía, presentó un proyecto de ley para hacer un referendo, o sea, para que los cubanos fueran consultados sobre cambios en las leyes que impedían que los derechos pocos, pero que existen en la Constitución, se respetaran. Entonces el proyecto Varela decía, vamos a consultar a los cubanos sobre el derecho a la libertad de expresión, sobre el derecho a la libertad a asociarse, sobre el derecho a invertir de los propios cubanos dentro de Cuba, o sea, sobre el derecho a las libertades económicas fundamentales y el derecho de los cubanos a exigir elecciones libres. Casi todos los cubanos habían escuchado hablar en algún momento del proyecto Varela. Había un sentimiento de que con esto podemos hacer algo. Esta herramienta sí nos va a servir. Y es un momento importante para nosotros y creo que es un momento importante en la historia de Cuba, que tan mal contada es en el exterior y tantas historias hay al respecto de que los cubanos no han luchado por sus derechos o que los cubanos, o cómo se vende. Muchas veces la revolución, los cubanos están felices allí, ¿no? Está bien, no tienen todos los derechos, pero ellos son felices con eso. Fue un poco la demostración de que los cubanos no es que no estén felices con la falta de derechos, es que están haciendo todo lo que pueden para cambiar esa realidad. Y eso lo demuestra el proyecto Varela, al cual responden de manera violenta, al cual responden con un golpe de terror, como fue el asalto del 19, 20 y 21 de marzo del 2003 con la recogida de los 75 en toda la isla. La mayor parte de los 75, más de 50 de ellos, eran líderes del proyecto Varela. Alrededor de 20 eran miembros del Movimiento Cristiano Liberación. O sea, fue un golpe maestro para acabar con los gestores del proyecto Varela, cosa que no pudieron hacer. De hecho, la segunda entrega del proyecto Varela es después de que los 75 están en prisión, no bastándoles con el terror que infundieron y que en ese sentido, pues sí fueron más o menos efectivos. El gobierno anuncia un cambio constitucional agregando algunas frases a la Constitución que hacían la Constitución irrevocable o inamovible. Se ensayaron varios términos y fueron probándolos con el pueblo hasta que finalmente hacen esta recogida de firmas masiva que jamás puede ser calificada como un plebiscito porque el pueblo no tuvo la oportunidad de decir sí o no. Simplemente fue forzado en masa
a firmar un papel que ellos ni tan siquiera sabían lo que estaban firmando, violando además todos los requerimientos legales. El papel ni tan siquiera decía lo que se le estaba agregando a la Constitución. En muchos casos eran hojas de firmas, o sea que el que firmó no pudo leer en ese momento lo que estaba firmando. Y además sabemos de todas las coacciones, de todos los chantajes, de las imposiciones en las que se dio esa recogida de firmas. En cualquier caso, esas firmas que se recogieron, ese cambio que se le hizo a la Constitución, que es de hecho anticonstitucional, no invalida el proyecto Varela. El proyecto Varela no está pidiendo un cambio en la Constitución. El proyecto Varela se apoya precisamente en esa Constitución que necesita ser cambiada o modificada en su momento, pero se apoya en esa, que es la que es vigente en este momento, para pedir cambios en las leyes. En total, en la Asamblea Nacional hay 25.000 firmas de cubanos exigiéndole a la Asamblea Nacional un plebiscito o un referendo para que puedan expresarse los cubanos sobre los derechos fundamentales que quieren los cubanos tener. La Asamblea Nacional ya está en la obligación de responder a eso, porque ya más de 25.000 cubanos han dado su nombre, su dirección y su número de identidad y le han pedido esa que se pronuncie o que haga un plebiscito y le pregunte a los cubanos si quieren o no una nueva ley electoral que permita la realización de elecciones libres y plurales. Pero en cualquier caso, es nuestro derecho como ciudadanos y como seres humanos exigir que se nos pregunte si queremos realizar elecciones libres y plurales, y esa es precisamente la campaña en la que nos encontramos. Eso es precisamente lo que viene después del proyecto Varela, o más bien lo que viene con el proyecto Varela: un movimiento por las elecciones libres y plurales en Cuba, que es además la base de la democracia. Bueno, yo estaba con él en todos los proyectos y en todo, ¿no? Yo trataba de ayudarle lo posible para que él pudiera dedicarle el mayor tiempo que tuviera al trabajo del Movimiento Cristiano de Liberación y el trabajo político que él hacía, ¿no? Trataba de asumir lo posible muchas cosas en la casa y con los muchachos para que tuviera un poco más de tiempo, porque él trabajó todo el tiempo. O sea, Juárez es ingeniero en telecomunicaciones, trabajaba como ingeniero en electromedicina y tenía que trabajar en los hospitales, en toda La Habana, dando servicios a los equipos de oxígeno de todos los hospitales y todas las terapias intensivas. Era un trabajo que a él le apasionaba. A él le encantaba su trabajo porque estaba muy en contacto con la gente, con la persona, y se sentía muy comprometido a ayudar a la gente, ¿no?, con su trabajo, a reparar equipos que eran importantísimos para la vida de las personas. Estoy hablando de equipos de oxígeno que están acoplados a niños, por ejemplo, que son crónicos, que no les puede faltar ese oxígeno nunca, en las salas de terapia intensiva, las salas de neonatología, salones de operaciones. Para él era un trabajo apasionante. Y entonces él trabajaba todos los días en su trabajo, y después que salía de su trabajo, trataba en lo posible de compartir la vida de familia. Lo hizo intensamente todo lo que pudo. Lamentó mucho en su vida no haber dedicado más tiempo a sus hijos y a su familia. Siempre lo lamentaba. Eso era una carga que él llevaba. Así todo, hizo todo lo que podía en ese aspecto. Y bueno, se dedicaba en cuerpo y alma a hacer de Cuba un día, poder contribuir o colaborar a que en Cuba hubiera una democracia y que los cubanos tuviéramos derechos. El problema de los cubanos es la falta de derechos y un totalitarismo que lleva más de 55 años. Nosotros, o mi padre, no estaba a favor de nada que pudiese dañar al pueblo cubano, como no estaba a favor de poner la discusión en una ley
que promulga el gobierno de otro país, o poner la discusión como si el problema de los cubanos fuera el diferendo Estados Unidos-Cuba, cuando el problema de los cubanos es el diferendo gobierno cubano, pueblo de Cuba, y el totalitarismo al que los cubanos han sido sometidos. O sea, que lo que hay que preguntarse es a favor, ¿quiénes están a favor de los derechos de todos los cubanos? Yo estaba en casa de mis padres y un rey Iglesias desde España me hace una llamada que unos amigos que estaban en Cuba, que si yo sabía que habían tenido un problema en la carretera. Yo le dije que yo no sabía nada de eso, que iba a tratar de averiguar algo. Él me vuelve a llamar a poco rato y me dice, ¿no has averiguado nada? Digo, no puedo averiguar nada, no sé. Me pregunta por Osvaldo, le digo que había salido. Entonces me dice, trata de averiguar qué pasó. Habían unos amigos de nosotros allá, tú tienes que saber. Y yo le dije, déjame ver qué puedo averiguar. Yo sabía que Osvaldo había salido para Santiago de Cuba con Harold y dos amigos extranjeros que estaban de visita en La Habana. Pero generalmente estos viajes se hacen con mucha discreción porque siempre están pidiendo. Osvaldo está totalmente vigilado siempre por la seguridad del Estado y trata de hacer estos viajes con la mayor discreción posible para poder lograr su objetivo, que es reunirse con la gente del movimiento en otras provincias. Y por eso no le dije nada a Regis Iglesias, que Osvaldo estaba para donde estaba, con ellos. A poco rato Regis me pone un mensaje de texto en el teléfono y me dice que un carro los invistió, los sacó de la carretera, que hay tres en el hospital y que uno no se sabe dónde está. Y Regis mismo me pregunta que quiénes eran los otros dos. O sea, Regis no sabía que eran Osvaldo y Jaro. Sabía que los dos extranjeros, porque eran los que habían mandado los mensajes de texto a España y habían hablado por teléfono, pero no habían dicho quién eran los nombres de las otras dos personas. Ellos dijeron eso, éramos cuatro, dos, hay tres en el hospital, no sabemos dónde está. Entonces Regis me pregunta quiénes son los otros dos. Ya cuando yo recibo ese mensaje de Regis, yo dije, ay Dios mío, aquí pasó algo terrible. Trato de llamar al teléfono de Osvaldo y no me responde. El teléfono celular que Osvaldo tenía, él no me responde. Y le digo a Rosa María, que está conmigo en casa de mi madre, vámonos. Vámonos para la casa de nosotros. Cuando llegamos a la casa, seguimos llamando, vimos que uno de los celulares que estábamos llamando estaba en la casa, o sea, mi papá no se lo había llevado. Y comenzamos a llamar amigos para que llamaran a los hospitales. Y como a las 4:16 de la tarde, uno de los celulares de mi papá responde, una voz responde. Yo estaba llamando, así que yo lo primero que yo digo es papá. Yo sabía que no era la voz de mi papá, pero fue lo que dije. Y después me entero que había sido un policía de tránsito, al menos eso nos dijeron. La persona estaba muy nerviosa. Yo le preguntaba en todo momento dónde está el dueño del teléfono, dónde está mi papá, y no me respondía o me hacía preguntas. A lo cual yo seguía preguntándole, ¿dónde está el dueño del teléfono? Dígame dónde está el dueño del teléfono. Él no me respondió y le dio el teléfono a una mujer, que después nos dijeron que era una médico forense. Nos preguntamos qué hacía una médico forense en una ambulancia. ¿Dónde estaban los médicos de los intensivistas? ¿Dónde estaban los paramédicos? ¿Por qué estaba allí una médico forense? Esa mujer empezó a hacerme preguntas, me preguntaba si era extranjero, y yo simplemente reiteraba la misma pregunta. ¿Dónde está el dueño del teléfono? Dígame cómo está, dígame si está vivo o muerto. Y después de un tiempo en el que yo le estaba gritando las preguntas,
ella me dijo, tenemos un fallecido. Y yo no me acuerdo si colgué o ella colgó, yo no oí más nada. Pero ya lo sabíamos, ¿no? Además estábamos solos en ese momento. Estaba con mi mamá y con mis dos hermanos. Y ya en ese momento nadie nos los había confirmado, ¿no? Pero ya sabíamos lo que había pasado. Y bueno, era algo que de alguna manera, desde que nos dijeron que el auto había sido embestido y que había una persona que no se sabía dónde estaba y mi padre no se había comunicado con nosotros, nosotros sabíamos que lo primero que él iba a hacer era llamarnos. Sea como fuera que estuviese, nos iba a llamar. Y él no lo había hecho. Así que cada minuto que pasaba para nosotros era peor, ¿no? Después de que aquella mujer me dijo eso, ya nosotros sabíamos lo que había pasado, ¿no? Un tiempo después, nos los confirman desde el hospital de Bayamo. Porque llama a mi hermano, porque llama a una amiga nuestra que ya estaba en la casa, comenzaron a llegar los amigos a la casa. Esa es la manera en que me entero. Yo me entero por España. Porque en un momento determinado, uno de los extranjeros que conservó su teléfono pudo mandar esos mensajes, tanto a Suecia como a España, de que estaban rodeados de militares, de que se encontraban en un hospital, de que un carro los había embestido y los había sacado de la carretera. El día que ocurre fue un domingo, en el momento que pasa la noticia, yo estaba saliendo a jugar fútbol con un amigo mío a la ciudad deportiva cerca de nuestra casa, donde yo iba todos los fines de semana a jugar fútbol. Mi mamá y mi hermana me llaman por teléfono y me dicen, mira para la casa, que ocurrió un accidente. Nos llamaron y yo voy corriendo para la casa, justo con mi amigo que salía en la bicicleta, estaba cerca de la casa. Y cuando llego, me siento en la sala de la casa con mi mamá, le digo al amigo mío que se vaya, que después lo llamo, y es él donde nos enteramos de la noticia. Por supuesto, algo que uno no interioriza, algo que no interioriza, pero que en un momento, lo que me imagino nos pasó por la cabeza todos, estábamos conscientes de lo que estaba pasando, sabíamos que no era un accidente, por lo menos sabía que había llegado algo que mi papá nos repetía muchas veces. Muchas veces en caso cuando discutía con nosotros, cuando nos regañaba, nos mencionaba que algún día lo pueden matar, que teníamos que ser más responsables. Nunca estuvimos preparados para esto, ¿no? Y siempre nos hemos tratado de mantener unidos como familia, aunque fue muy difícil, ¿no? Ese día ellos no acabaron con una sola vida, acabaron con 5 vidas. Y como familia nos ha sido sumamente difícil tratar de salir adelante. No es que nos pudiéramos adaptar a vivir sin mi papá, porque creo que uno no se adapta a eso. Simplemente las cosas ocurren, pueden tener distintas explicaciones y uno trata de seguir viviendo. No sientes la falta tanto como ya después cuando se calmaron un poco las cosas, cuando nos dábamos cuenta que ya la vida no era igual, porque no estaba. Y creo que lo primero que pensé y lo que primero que nos tuvo que pasar por la cabeza era cómo iba a ser la vida a partir de ahí y el papel que nos iba a tocar asumir a partir de no tener a mi padre. Desde el momento que perdimos a mi padre, tal parece que Rosa lo encarna perfectamente y hace en su gestualidad, en su forma de hablar, de proyectarse. Es como si mi padre estuviera hablando a través de ella. La seguridad se perdió de pronto, ¿no? Y se perdió definitivamente, ¿no? Es una sensación que sabes que no vas a recuperar, ¿no? Te acostumbras a vivir así, simplemente. Yo sé que Osvaldo estaba amenazado de muerte hacía muchísimos años, que mil veces se le tiraron encima carros de la seguridad del Estado cuando andaba en bicicleta, que detenían a personas del movimiento o de otros opositores y siempre mandaban un recado a Osvaldo de alguna manera, a este hay que matarlo.
Osvaldo proponía un diálogo para todos los cubanos, incluido el gobierno, pero sobre la base de los derechos para todo el mundo. Los derechos primero que nada. No había otra manera de conversar. Hay un diálogo, todos estamos invitados, pero vamos a hablar de los derechos de los cubanos. Como el gobierno no quiere ir a hablar de derechos, no había otra forma, no había nada que conversar con ellos. Ellos no podían nunca llegar a mi casa, meterse, o sea, podían detener a Osvaldo, tenerlo 2 días detenido, o 1 día, amenazarlo, pero ellos sabían que con Osvaldo no podían hablar de nada que no fuera, que primero no estuvieran los derechos de los cubanos en la mesa de conversación. Por eso decían que con ellos, con Osvaldo no se podía hablar, que lo que había que hacer era matarlo. Esos mensajes fueron cada vez más abundantes en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Un mes antes del 22 de julio, a nosotros íbamos él y yo en el auto nuestro y nos volcaron el carro en medio de la carretera, en la calzada del Cerro y la avenida de Rancho Boyero, nos volcaron el carro. No había tráfico, veníamos con nuestra luz y nos dieron con tanta velocidad, que era un combi BW, se volcó en el medio de la calle. Inmediatamente la policía llegó, instantáneamente nos sacó del lugar. Donde estaba nos llevó para el hospital. Un hospital y de allí nos tuvieron como hasta las 11 de la noche. O sea, evidentemente no había tráfico, veníamos con la luz. Fue un estruendo tal y a tal velocidad que no nos percatamos de dónde salió el carro. Para nosotros fue muy claro esa señal. Por otro lado, la represión aumentó muchísimo contra la familia directamente. Nosotros desde el principio dijimos lo que sabíamos, que no había sido un accidente. Lo sabíamos porque los extranjeros lo habían escrito, ¿no? Lo primero que dijeron los extranjeros que viajaban con mi padre fue: fuimos investidos y sacados de la carretera. Eso no es igual a tener un accidente. Y eso dijimos nosotros. Dijimos que la versión del gobierno era falsa, como era evidente, y que teníamos derecho a una investigación independiente. Yo, cuando me entregan el cadáver de Osvaldo, el militar de criminalística, el mayor que habla conmigo en medicina legal, en La Habana, le digo que yo no voy a aceptar. Él trata de decirme que fue un accidente. Yo le digo, mire, yo me enteré que un carro los embistió y los sacó de la carretera debido a un mensaje que enviaron los sobrevivientes. Hasta que yo no me entreviste con los sobrevivientes, yo no voy a aceptar la versión que ustedes quieren darme de este hecho, porque yo tengo una historia de amenazas de muerte sobre Osvaldo. Yo tuve un accidente hace un mes. Nunca me dejaron entrevistarme con los sobrevivientes. Nunca. Sabemos que después tuve noticias de personas que estaban en el hospital en ese momento, que de alguna manera u otra me hicieron llegar algunas noticias, como que el español entró al hospital peleando y diciendo que quién nos hizo esto, por qué nos hacen esto, un carro nos embistió y nos sacó de la carretera, y la gente que estaba allí lo oyó. Todos los mensajes de texto, que fueron varios que enviaron desde el hospital, sobre todo el sueco, decían que estaban rodeados de militares. Ángel Carromero, sabemos que habló al segundo día, aún estando en Bayamo, preso de la seguridad del Estado, con un diputado español amigo de él, en un momento de distracción a través del teléfono del cónsul español que estaba viéndolo en ese momento, entrevistándolo, fue a verlo, le dijo que un carro, que no había habido ningún accidente, que nunca habían chocado con ningún árbol,
y que a él lo había sido golpeado. Eso lo sabe el gobierno español. O sea, yo tenía todas estas evidencias que me habían dicho. Además sé que mi esposo no corre, no permite que nadie corra. Sabía además que un Twitter de la Seguridad del Estado, tal Joandri Fontana, que es uno de estos trollers que tiene la Seguridad del Estado, había declarado ese mismo día, a las 6 de la mañana, que Osvaldo Payá salía para Varadero. Evidentemente, Osvaldo Payá había sido vigilado desde días antes, hasta el momento de salir. Y lo estaba dando a conocer la propia Seguridad del Estado ese mismo día por la mañana. Salieron vigilados. O sea, yo tengo todas estas evidencias. Además, ya después que sale de Cuba el chofer del auto, Ángel Carromero, habla con la familia de mi esposo en España, después habló con mi hija, después hablé yo con él cuando salimos de Cuba, y me dice, nunca chocamos con ningún árbol, un carro nos embistió y me sacó de la carretera. Él ha escrito un libro donde cuenta toda la historia, desde que salió de España, desde España, desde que decidió ir a hacer el viaje a Cuba, hasta que regresó a España. Todo lo que ha pasado en prisión, todas las amenazas que recibió de la Seguridad del Estado para que aceptara la versión oficial. Él explica que si no aceptaba eso, nunca hubiera salido de Cuba. Le decían que se iba a quedar en la cárcel. Recibió amenazas de muerte. Él lo explica todo en el libro. O sea, yo tengo muchas evidencias de las personas, de los sobrevivientes, por lo menos del español. Porque el sueco no quiere hablar nada. No puede, no, solamente dice que él perdió la memoria, que no se acuerda. Que él estaba dormido. Algo muy difícil de creer, pero bueno, es lo que dice él. Por eso decimos que no fue un accidente. Que esa historia del árbol nunca existió. Y que nosotros lo que queremos es iniciar una investigación independiente del gobierno cubano para saber qué pasó. Levantó una represión inmensa contra mi familia, ¿no? Perseguían a mi hermano mayor, a Osvaldito. Cuando manejaba por el barrio, lo perseguían con carros de la misma marca que sabemos estaban persiguiendo a mi papá. El día del atentado, mi papá lo perseguía un Lada rojo. Eso consta en las actas policiales a las que tuvieron acceso nuestros amigos cuando estaban en el hospital en Bayamo. Ellos escucharon la lectura de las actas en ese primer momento. Después esas actas no se leyeron en el juicio, también lo sabemos. Y a mi hermano lo perseguían Ladas. Llamaban preguntando por mí a las 4 de la mañana y aterrorizando a mi abuelita, que cogía el teléfono. Cuando yo salgo de Cuba la primera vez después del atentado contra mi papá y contra Harold, a los pocos días de estar afuera llaman a mi casa para hacer una amenaza de muerte, literalmente. Bien grosera, no la voy a repetir, pero terminaba, te vamos a matar. Y pues la represión se hizo cada vez mayor y la vigilancia también. En algún sentido, lo que mi papá vivía todos los días y lo que estaba volcado sobre todo en las espaldas de mi padre se colocó ahora contra toda la familia, ¿no? Y yo creo que tenían el objetivo muy claro, lo tienen todavía, de callarnos, ¿no? De callarnos la boca, de que no protestáramos más. Quizás no se imaginaron que íbamos a protestar desde el principio, ¿no? Fueron tan burdos, además, cometieron tantos errores, que era evidente para nosotros desde antes de saber que lo habían matado, que los habían matado, ya nosotros sabíamos que había sido obra de la Seguridad del Estado. Nosotros nunca habíamos querido salir de Cuba. Eso no estaba en nuestros planes, por supuesto.
pero después que comprobamos que después de la muerte de Oswaldo y de Harold, de la forma en que ha sido, ellos empezaron, en la seguridad del Estado empezó primeramente a perseguir directamente a mi hijo mayor. La vigilancia aumentó en mi casa muchísimo. Rosa María me quitaron, le negaron el trabajo que antes le habían dicho, que le, la plaza que antes le habían confirmado. Sabiendo todo esto que les he contado a ustedes antes, teniendo la seguridad de que esto no fue ningún accidente, que la versión del gobierno es mentira y que ellos fueron en algún momento asesinados, víctimas de un atentado, yo decido salir de Cuba por el miedo que tengo de que le pase algo a mis hijos. Oswaldo además ya me lo había dicho en otras ocasiones, que si pasaba algo, los muchachos salieran. Y me había dicho, si nos pasa algo, hay que sacar a los muchachos. Pueden venir por ustedes en cualquier momento. Nosotros salimos en condiciones especiales. Nosotros somos perseguidos políticos, como lo son otros cubanos. Pero Cuba es nuestro país. Y yo soy cubana. Y por tanto, regresaré a mi país en cualquier momento y regresaré a mi país cuando yo lo decida. Cuba es tu país. Nosotros no nos fuimos de Cuba con 6 años, ni con 12 años, ni de niños. Y no nos fuimos de Cuba, nos obligaron prácticamente a irnos. Y uno siempre quiere regresar a Cuba. Es que hasta los cubanos que se fueron de niños siempre quieren regresar a Cuba. Hubo gente que ni siquiera nació en Cuba, que nada más tenía sus abuelos cubanos y quieren regresar a Cuba, aunque sea verlo, ¿no? O sea, Cuba es algo que uno lleva adentro que uno no se lo arranca ni se lo quita así, con, dejando el país. Y uno va a regresar a Cuba porque es tu patria, porque es tu tierra. Porque Cuba está por encima de Fidel, de los Castro y de su revolución, ¿no? Cuba es muchas más cosas. Yo quiero regresar a Cuba. Solo creo que en estos momentos es peligroso todavía para mi familia. Porque evidentemente el gobierno no ha dado ninguna muestra de propiciar un cambio verdadero en Cuba. Pienso que por tener el padre que tuve, tuve acceso a una información y a una historia que muchos otros no tuvieron. Y aprendí, conocí y sobre todo oí testimonios de vida de muchas grandes personas que ocurrieron, que acudían a mi casa a entrevistarse con mi padre, a hablar con mi padre o simplemente a contar su historia, ¿no? Y todo eso de una forma, ¿no? Nosotros oíamos, escuchábamos y descubríamos una Cuba que muchas personas, ¿no? Muchos jóvenes de nuestra edad otras personas mayores no conocían ni sabían que existían. El sentimiento de cosas definitivas que tenemos los cubanos, esos cubanos que se despidieron de su madre y no la volvieron a ver nunca más, o esos padres que se despidieron de sus hijos y pasaron 25 años y se murieron en el exilio y nunca más los vieron. Ese sentimiento que tenemos los cubanos de que las cosas son para siempre, pues es un sentimiento falso, es un sentimiento superficial. Eso no es verdad, el mundo no es así. El gobierno cubano, el régimen totalitario que existe en Cuba, nos ha obligado a pasar por eso, nos ha creado esas sensaciones, pero esa no es la realidad que nosotros queremos para Cuba. Y por supuesto que mañana yo puedo estar entrando a mi país y ellos me pueden detener en el aeropuerto o me pueden regresar, porque no depende solamente de mi voluntad, porque en un régimen de no derecho y cuando no hay libertad no depende de la voluntad de la persona. Pero precisamente por ese escenario es que estamos luchando dentro y fuera de Cuba. Aunque estemos en algún momento fuera, no significa que la solución no sea cubana. Todos somos cubanos y además todos somos un mismo pueblo, vivamos dentro o vivamos fuera de Cuba. Y por ese escenario de libertad y de derecho en el que
no haya que definirse de adentro o de afuera, en el que no haya que definir dónde vives. Si todos somos cubanos, por ese estamos luchando. Porque algunos han dicho que la noche no se acabará. Pero la noche no es eterna. Se está acabando. Sí habrá amanecer y un nuevo día. Es más, ya está amaneciendo. Apurémonos.